te escuché ahora más mejor suave. La voz cuando... Habla suave. Vaya, así, así. Dame uno, Henry. Así no forzabas la voz. No, como que forzabas. Ajá, como que estabas esforzando la voz. Estoy hablando normal. De lo de ayer. Hoy suave, hoy suave. Suave. Ajá, suave. Así, así. Así, ajá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Esta bicha como que anda media rara. Te gastaste la voz ayer, pa. ¿Ahí viste quiénes están ahí en la entrada, va, Julio? Y decía no, venga. Y decía que no iba a haber policía. Ah, los que decía había suelto, pero para ellos no. Ellos tienen libertad. Ahí viene. Ah, cierto. Sí. No. No, no es él. Y entonces lo vamos a esperar, don Johnny. No, no es él. Lo vamos a esperar, don Johnny. Sí, es que tenemos que esperarlo. Sí, obvio, sí. Es porque no agarras bien esto. Mira, si es bien fácil, ve. Siento mejor así. Mira, es que lo agarran bien feo así. Es que yo admiro los sobadores. ¿Por qué? Porque en TikTok salen bastantes videos así de jugadores quebrados. Ay, sí. Entonces, un día vi un video de un chamaco que se había... ¿Quieres que te truene el Julio? Que se había como quebrado o dislocado el brazo, pero tenía bien raro. Y viene el sobador y le dice, estate callado, hijo, mordé algo, le dijo. Y le agarra el brazo así, mire, se lo jala, pero le tronó todito. Y al final se lo hizo así. Ay, sí. Al final se lo hizo así y ya se lo dejó. Y ya quedó como que nada. Pero o sea, ¿cómo? Yo digo, ¿cómo se anda bueno porque anda en bicicleta? Cuando ya está todo normal, viejo. Ajá. No, y cómo hacen. Que cómo hacen que solo tocando ya saben cómo tenés el hueso. El venado nomás me toca así, no, dislocado, no, el meñico. Es que eso se ve cuando una persona sabe, no hay algunos que no saben nada. No se acuerda que una vez nos llevó allá en la cancha a Yancy, a usted, a la Laura y a mí. Ajá. Sí, sí. Y no somos bien. Pero cuando andaba allá también estaba bolo, cuando estaba en la cantina tomando. Ajá, que lo fueron a buscar, sí, cuando lo de la Joana fue, va. Sí. Pero sí le ayudó porque le quitó el dolor. Pero imagínate que hasta corre la Joana hoy. Sí. Va a comenzarlo bueno. No, pero la muchacha no, porque no va a ser que no le guste que la grabemos. ¿Cómo? Va. Me duele este. Si no puja, por lo menos va. Con un pujido ya perdió. O una cara que. Porque a veces cuando andamos caminando. O una mala cara va. Tiene que estar así, pero. Yo tengo mala cara y como que. Tiene que estar así. Bueno, sí, tiene razón. Porque yo cuando la quiero soplar, un juguito de esos, va. Solo tiene que estar así, va, mire. Un Gatorade, va. Digamos que aquí. Va. Y si no pujo. Ni pujido, ni llorido, ni nada. Lo está sobando, ella lo tiene que dar. Ajá, cabal. Cara alegre, va, chivo, trato. Vaya, pero lo. Pero sí. ¿Ah? No sé qué pasa. Ah, vos sobate lo que sea. Que te quite lo que pasemos, nos va a dar un jugo si no hacemos la cara mala. Ah, pues vos sobar también. Va. Lo voy a sobar también yo. Sí, del estrés, va. Del estrés. No, sí estamos estresados, sí. Bueno, la verdad es que él te va a ver y tenés chibolas y ya me estrés. Y ahí vas a ver él si sí o no. Sí, porque ya perdió el jugo. Ya perdió. Vos me a mí mi jugo, mi Gatorade. Voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gatorade. No, ya está. Quiero ver que no haya mala cara. ¿Quién? Usted. No, es que yo por eso estoy, por eso le estoy diciendo a ustedes porque. Órale, si es que mire, cuando le agarre esas chibolas una de estrés así, huele. ¿Ah? El hombro dislocado. A mí me da pena que me vean así. Porque ya le hizo llegar. Lloré. Ya lo agarró. Mire, ve, no lo podía doblar, ya lo puede doblar. Es que es como magia. Es como magia. Es que sí, es como magia. No, eso no deben de imaginar. Y ayer llegué al espejo, mire, llegué, me quité la camisa, brasil y todo. Y yo en este estilo, ¿será que el ejercicio está funcionando? Decía, y me voy viendo los musculitos así chiquitos. Y yo dije, este no es estrés, dije, todos los músculos, la grande chula. Es que esta vez si agarra paja, piensa que lleva como 20 días haciendo un medio ejercicio. Yo yo dije que ese es el ejercicio, es que son las chibolas del estrés. Es que vos lo que estás haciendo es tonificando prácticamente, durando un poquito, no es como para músculos. Pero ¿a de dónde dice que ella? Espérate. Nada. Es que le estoy diciendo que se me miran las chibolas del estrés, no de músculo. Pero esto que te salta aquí, ¿qué son? Ya vio, para andarla como, así como fuerte. Ya está, mira el músculo que se maneja. ¿Ves? Pero si tienes, mira tu músculo también, me bola de grasa. ¿Qué pasa en ellos primero? Para quedar solo nosotros. No, quedamos primero. Que pasen ellos primero para quedar solo nosotros. Vamos. Pero la muchacha es tú. Ah, ok. Vaya, sí, dele, sin miedo. No duele. No, la ya no me duele nada, don Johnny. Ya no me duele. Mire, vea caminando y ve como que nada. No le dolió. Sin comentarios, dice. Porque no digo nada. Ah, no gritó. Ella se hubiera ganado el Gatorade. Mira. No me fijé como yo. Ajá. No, que se bajó tipo como la Chiclín. Chiclín, yo creo que ya es el milagro, fíjate. Dice que era de cara de si no se lo termina, la pata es que lo mío es que me duele. Cama, hasta la presión se me ha bajado. Yo creo que te hace el paro, fíjate. Cama. O te lo quiebra más o te lo. O se lo arregla. Cama, la presión. ¿Sabes que lo tuyo ya es líquido, va? Solo el líquido es. Lo pando. ¿Y qué quedó pando, pues? Sí. ¿De dónde? No todo se le ve todo raro. Con el otro, es que yo creo que es que esto está saltado nomás, ¿ve? Ah, esto es lo que está saltado. Esta parte de aquí. Pero porque el pie normal, mira, pues esto de acá está saltado. Y aquí no está saltado, no, solo no sé esto es todo. Hueso usted. Te voy a morder. Pero, ay, no. Dale, pues. Espérale, ya le voy a dar el brazo. Dale, pues. Si cuando uno le hace así medio, ya. Sí, pues, de verdad. Es que es el igual cuando le pegan aquí a uno. Ay, ahí sí duele. Ah, cuando uno le golpea. Es que hay un nervio. Como un martillo. Lo que me duele es por aquí, es por dentro, ¿qué? Porque cuando yo pongo la apoyo así la rodilla en la grama. Ajá, pues sí, cuando pongo la rodilla así en la grama, como que algo me topa y me duele mucho. Pero mire, ya se ha golpeado usted. ¿Y qué tiene él? Mire cómo agarra. Fuerte, Michelle. No, dijo que no había problemas en la grama. Dijo que no. Él escondiéndose de la ficha y la ficha escondiéndose al enfrente. Vamos, compa, vamos. Dale, papá. Vuelve la camisa. Después los apoyo usted a nosotros. El meñico este, cabrón. No le duré. Eso me dolió a mí. Ay, no, me da miedo, yo no puedo ver esto. Ahí te van a agarrar vos, Chicle. Ay, ya llegó. No se acuerdan que Yancy también pero no llegó. Ay, no. Lo bueno que es rápido, ¿qué? Porque está él. Ajá. Te voy a salvar, yo no, ¿verdad? ¿Qué tenés fregado? Y se imagina que tanta gente de otros países vienen a su barrio aquí en el Venado. Ah, la publicidad que le di, que usted le dio en el otro video, en un video, la gente decía, comentaba que lo había venido a buscar también aquí. Sí. Y le he puesto hasta la ubicación directo para acá. Bellindo, sí puede. Bola de grasa te digo. Es que explicamos cómo llegar y todo. Vaya, Joanita, pásenme amor. Tenga usted, yo voy a mirar primero porque... No moleste, esos son de nervios ya. ¿Quién? Primero los más graves. Joana. Primero los más graves. Es que el estrés es menos, o sea, es como no es nada. Queremos ver a los meros. Eso, Joana. Vaya. Espérenme, me voy para el otro lado porque esto sí lo quiero ver. Voy a estar desmayando. Hoy sí vamos a ver. Por el Gatorade, no todos vamos a tomar Gatorade. Pero quita la cámara. Quita la cámara. Ya primero. Ya, el Gatorade. Dale, ya no vas a hacer mala cara. El Gatorade, el Gatorade. El Gatorade. Aquí. Si va a haber Gatorade o no. Ah, usted quiere verle la cara a ella. Ay. Eso se llama la cara. Ese llama también es gritar. Ya las lágrimas vienen para atrás. Ya vienen las lágrimas. Ya estuvo. Ay, hasta el hueso ya le disminuyó ahí. Mira. Ay, no, qué raro. Andaba trabado, pues. Ay, cómo me trabó. ¿Quién es que andaba? Trabado. Le aprieta ahí. Andaba trabado, ¿eh? Hasta las lágrimas le están saliendo. Hasta las lágrimas le han salido, mire. Aquí tenía gran chibola. Mira, tenía que llorar. Ay, yo no sé. Pues tiene que reventarla, ¿no? No, ya no. Vaya, ¿quién sigue? Dele, don Johnny. Sigue usted. No, dele. Lo de nosotros es lo menos mínimo. Ahora quítese la camisa. Con razón me tronaba toda la mañana. Dele. Chiquita la quemada. También incluye el Gatorade usted. Es acá, mire. Para hacer algunos movimientos como levantar un peso así, me duele. ¿Sí? O para... Ajá. ¡Ah! Ya perdió. No me muevan mucho los brazos. Pero la verdad que es porque los huesitos ya los tiene bien frágiles. Porque ya tiene 40. Sí, dice. Vaya. Vamos, don Johnny, yo confío en usted. Vaya, hizo ejercicio de los músculos bien intensos. Mira cómo lo tiene el erizo, ve. Mira cómo lo tiene el erizo. Huela, Venado, es poderoso, entonces. Ahorita lo que está haciendo calentando la zona, él ve como que está aquí. No se ponga tenso. Este vamos a poner nervioso. La chibolita. Ahí viene lo bueno, ve. Aquí viene lo bueno. Cuando me fregué la clavícula. Yo le fui sincera desde el principio. No, menos tan quebrado, me dijo. Va a llorar también. Ya. Ay, eso no fue intenso como lo... Pero sí escuché que tronaba. Mira, que tenía. Desviado lo tenía, entonces. Ay, ya le da también 40, desviado. Mire, Venado, y será que... Venado. De un metro y cuando llegó la... Mire, Venado, y este...